Buenas tardes. Vamos a ver. Tenemos hoy 4 de abril. Y hoy vamos a entrar un poquito en en lo que vamos a llamar factorización y también descomposición QR. Entonces, vamos a empezar por ahí en esta ocasión. Vamos a entender qué es una factorización QR y cómo se diferencia con una descomposición QR. Porque la diferencia es sutil, pero importante. Entonces, vamos a ver. Okay. Bien, entonces, a través de transformaciones de Householder, entonces nosotros podemos triangularizar una matriz. Una matriz A de la forma. O sea, vamos a poder lograr la triangularización de la siguiente forma. Vamos a poner, vamos a hacer la multiplicación de todas las matrices de Householder que se construyen en la triangularización de Householder, las cuales multiplicadas por una matriz A nos devuelven una matriz trapezoidal superior o por lo menos triangularizada y R. Entonces, nosotros vimos que estas matrices, estas matrices de Householder son unitarias. Entonces, la particularidad de las matrices unitarias es que su inversa es su transpuesta conjugada. Y en el caso particular de las transformaciones de Householder o de las matrices de Householder, resulta que también son hermíticas. Así que su transpuesto conjugado es exactamente sí mismas. Entonces, para nosotros despejar a en esta multiplicación de aquí, primero habría que multiplicar por hn en ambos lados, luego por hn menos 1, luego hn menos 2, y así sucesivamente hasta que los últimos términos al multiplicar a la izquierda sean h2 y por último h1. Entonces, de aquí, nosotros podemos llegar a que la matriz A se puede escribir como H1, que sería la última que se multiplique por H2, así hasta HN menos 1 por HN por R. Entonces, ahora un pequeño ejercicio aquí. Digo porque no lo vamos a comprobar, pero es algo que se cumple. Probar que si U y V son unitarias, entonces, U por B, obviamente hay que suponer que el producto entre estas dos es conformable. Si estas dos son unitarias, entonces U por B es unitaria. Entonces, prácticamente estamos diciendo que el producto de matrices unitarias es unitaria. Luego, con este ejercicio, sea Q igual a todo este producto de matrices. Sabemos que Q es unitaria. Y entonces,
Nosotros podemos escribir a A como Q por R. Y esta es la que vamos a llamar descomposición QR, pero todavía lo vamos a precisar un poco más, porque vamos a poner en cuenta ya los tamaños de las matrices. ¿Okay? Esta es solo como la introducción de cómo vamos a definir o cómo vamos a entender una factorización QR a partir de lo que ya hemos hecho. Entonces, definición sea A una matriz de M por N, entradas complejas con M y N enteros, ¿verdad? De hecho, naturales. Decimos que si expresar la matriz A como Q por R es una descomposición QR, de A, es una descomposición QR de A, si Q es una matriz de M por M, o sea, es una matriz cuadrada, es unitaria, y R, una matriz que sea una matriz de M por N, es trapezoidal superior. Ok, ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en este tipo de descomposición QR? Y es que, a pesar de que el hecho de tener que Q es unitaria es un factor bastante útil, y el hecho de tener la R trapezoidal superior también es bastante útil porque nos permite poder resolver los sistemas, tiene una pequeña desventaja. Sucede que si M es mayor o igual que N, es decir, tenemos más filas que columnas, entonces habíamos platicado que R se vería así. R se vería como una matriz R1, triangular superior unitaria, como siempre le hemos estudiado, y una matriz 0 aquí, y ahora voy a poner las dimensiones, es de M menos N por N. Donde R1 es una matriz de N por N, triangular superior. Ahora, ¿cuál es la desventaja de esta descomposición? Que esta matriz R en realidad no es invertible. Por el simple hecho, para empezar, de que no es cuadrada. Y en segundo lugar, tenemos filas de ceros abajo. Entonces, a veces es mejor tener una expresión que sí me permite invertir de forma cómoda. Y es ahí donde surge la factorización QR. Entonces, llamamos factorización QR de A a la siguiente igualdad. Y es A igual a una matriz Q1 por la matriz R1 de arriba, donde Q1 es una matriz de entradas complejas de M por N con columnas ortonormales. ¿Okay? Ahora resulta que toda matriz unitaria cumple que sus columnas son ortonormales. Y resulta que también, si yo tengo una matriz unitaria y empiezo a quitarle columnas, lo que me queda es una matriz con columnas ortonormales. O sea, tal vez ya no sea unitaria, ¿verdad? Pero
las columnas siguen cumpliendo la propiedad de ser ortonormales. Porque al final de cuentas, que las columnas sean ortonormales significa que forman un conjunto de vectores ortonormales. Y cuando un conjunto de vectores ortonormales se le empieza a quitar unos cuantos, lo que queda sigue siendo un conjunto ortonormal. Porque la ortonormalidad es una propiedad de, es una propiedad, o la forma de comprobar que un conjunto de vectores es ortonormal consiste en ver la multiplicación de solamente dos de ellos y consigo mismo. Entonces, básicamente lo que ocurre es que quitar vectores no va a afectar la ortonormalidad. Ahora, poner vectores, eso sí puede llegar a afectarlo. Es decir, en un conjunto ortonormal, agregar vectores, puede que los vectores que estemos agregando no sean ortonormales. Pero si los que ya tenemos sabemos que son ortonormales y le quito uno, lo que me va a quedar va a seguir siendo ortonormal, eso sí. Entonces, vamos a ver. Ahora, ¿de dónde construimos esta Q1? Pues siguiendo más o menos esta idea que les estaba diciendo. Entonces, dada una descomposición QR, QR de A, A igual a Q por R. Entonces, dividamos a Q en bloques y escribamos Q igual a Q1, donde Q1 está en las primeras N columnas, y Q2 es el resto. Entonces, este Q inicialmente pertenece a C, M por M. Y como estamos en el caso de M mayor o igual que N, aquí lo que estamos diciendo es que esta Q1 va a pertenecer a C de M por N. Entonces aquí hay N columnas y aquí está el resto, M menos N columnas. Eso es todo lo que estamos haciendo ahí al dividir en bloques. Entonces, luego, A debería de ser igual a Q1, Q2, y multiplicado por R, que R tiene esta forma de aquí arriba, sería R1 y 0 de M por N, de M menos N por N. Ahora, como estas matrices están hechas de forma conformable, note que esta matriz Q1 es de M por N y la matriz R1 es de N por N. El producto se puede hacer. Y también Q2 es de M filas y M menos N columnas, eso es Q2, M menos N columnas, y este 0 es, o esta matriz de ceros tiene M menos N filas, así que el producto se puede hacer, y el resultado es una matriz de M por N, al igual que el resultado de Q1 por R1 también es una matriz de M por N. Así que podemos hacer como si fuese un producto interior, y estos dos fuesen vectores, uno un vector fila y el otro un vector columna, y escribir esto como Q1 por R1 más Q2 por la matriz 0 de M por M menos N por N. Pero obviamente este Q2 por una matriz de ceros no va a afectar en nada a este producto de aquí. Y nos va a quedar Q1 por R1. Entonces, prácticamente si yo tengo una descomposición QR, yo puedo formular muy fácilmente una factorización QR. De esta forma. Solo que puedo separar las primeras n columnas de Q. Y eso me va a dar la factorización QR. Ahora, resulta que también uno puede extender este Q1 para formar una descomposición a partir de una factorización. Entonces, y por otro lado, si A igual a Q1 por R1 es una descomposición QR, perdón, es una factorización QR,
de A. Entonces resulta que Q nosotros lo podemos escribir en columnas de esta forma. Q1, Q2 y así hasta Qn. Y sabemos que sus columnas son ortonormales. Ahora, si las columnas es un conjunto de vectores ortonormales, automáticamente son linealmente independientes. Y resulta que, con teoría de, seguramente, geometría analítica vectorial, teoría de esa clase, hay uno ve que toda base, o mejor dicho, todo conjunto de vector linealmente independiente, se puede extender a una base de todo el espacio. Y de hecho estaba me parece que estaba en la parte de la lectura de la sección 5.1, que dice que más allá de eso, si tenemos un conjunto de vectores ortonormales, podemos extenderlo hasta formar una base, en este caso de CM. Entonces podemos Q1, Q2, hasta Qn, que es un subconjunto de Cm. Es un subconjunto de Cm porque no perdamos de vista que al ser Q1, una matriz de M por M, perdón, a ver, de M por N, significa que hay N vectores, pero los vectores son de tamaño M. Así que todos estos vectores son un subconjunto de Cm, ortonormal a la base Q1, Q2 hasta Qn, que esos forman parte de la matriz Q1. Y lo extendemos con estos vectores de aquí, Qn más 1, Qn más 2 y así hasta Qm. Y esta base es de Cm. El hecho de que sea una base significa que forma una, y de hecho ortonormal todavía. Esta base ortonormal. De Cm. Y pues si nosotros tenemos una base ortonormal de Cm, esa base se puede construir, o mejor dicho, si las colocamos estos vectores como columnas de una matriz, la matriz que se forma resulta ser unitaria. Entonces, luego, podemos construir la matriz Q, que sea Q1 en la primera fila, Q2 en la segunda columna, perdón, Q3, y así hasta Qn y los vectores agregados. Hasta Qm. Y podemos extender R1. Añadiendo m menos n filas de ceros y así obtener r igual a r1 y 0 de m menos n por n. De esta forma, obtenemos una descomposición QR. ¿Ya?
Pues A, al ser igual a Q1 por R1, pues por lo mismo que hicimos antes, el mismo cálculo, nos lleva a que Q, perdón, que A sería igual a Q por R, donde Q es esto de aquí y R es esto de aquí. Note que, a final de cuentas, aunque agregamos estos vectores a la matriz Q1 y los pusimos en esta matriz Q, todos estos vectores se van a estar multiplicando por las filas que están aquí. Entonces prácticamente no van a añadir nada porque están siendo multiplicadas por cero. Es decir, no van a añadir nada a esta suma de aquí. Entonces por eso son iguales. Y así nosotros construimos una descomposición QR a partir de una factorización. ¿Sí? Entonces lo único que queda pendiente aquí es comprobar eso de que si las columnas forman un sistema ortonormal, entonces Q debe de ser unitaria, pero eso no es gran problema en sí. Ok, entonces vamos a revisar dos teoremas entonces. Ya que tenemos claras las diferencias entre una factorización y una descomposición, tenemos dos teoremas. Primero el teorema 5.9. Dice que toda matriz A de tamaño m por n tiene una descomposición QR. Entonces nosotros siempre podemos encontrar una descomposición QR. Vamos a comprobarlo. Entonces, si m es igual a 1, a ver. Si m es igual a 1, entonces tenemos solamente una fila. Luego A ya es trapezoidal superior. Porque si solo tiene una fila, entonces prácticamente se ve algo así. ¿Sí? Y lo trapezoidal superior es que lo que esté debajo de la diagonal principal, que en este caso es solamente esto, sea cero. Y pues, como no hay nada debajo, pues es trapezoidal superior. Luego, escribir A igual a esta matriz de 1 por 1, cuyo elemento es únicamente el 1, por la matriz A, es una descomposición QR para A. Ahora, ¿por qué descartamos este caso de m igual 1? Bueno, porque si m es mayor, ahora, si m es mayor o igual que 2, sea s igual al mínimo entre m menos 1 y n. ¿Ok? Entonces, luego de ese pasos de la triangularización de Householder, la cual aún nos hace falta todavía ver con un ejercicio, pero no quería realizar la triangularización de Householder antes de tener la factorización QR, porque podemos hacer las dos en uno. Okay. Entonces, luego de ese pasos de la triangularización de Householder,
igual a esto. Entonces, sea Q transpuesto conjugado igual a esto. Así, A se podría escribir como Q por R. Aquí no hago los detalles porque eso ya lo explicamos aquí arriba al momento de empezar la. No hasta n, sino hasta s, porque arriba lo hice solo en el caso de que n es mayor o igual que n. En caso general, pues llegamos hasta s aquí. ¿Okay? Y aquí también sería s. Y pues ya está. Prácticamente la triangularización de Householder nos permite comprobar de que toda matriz tiene descomposición QR. Y ahora lo interesante es que nosotros podemos obtener la unic o podemos obtener unicidad de la factorización QR. Pero déjenme revisar una cosita. Ahora note que para el caso de la factorización necesitamos que tener más filas que columnas. Si no, no se puede. Entonces, pero eso ya es el teorema 5.10. Entonces, si m es mayor que n, va a ir igual. Entonces, la factorización QR de A es única si y solo si A tiene columnas linealmente independientes. Y R tiene números positivos en su diagonal principal. O sea, que si la matriz A tiene columnas linealmente independientes, es decir, la matriz A es no singular, y además R, resulta que al momento de hacer toda la regularización de Householder, nos quedan que en la diagonal principal quedaron elementos positivos, entonces la factorización, no la descomposición, la factorización de Householder va a ser único. Bueno, perdón, la factorización de QR, quise decir, va a ser único. Y solamente en esos casos. Entonces, si R no tiene elementos positivos en su diagonal, entonces pueden haber más de una factorización QR. Y si A tiene, si A no, no es, si A es singular o no tiene columnas linealmente independientes, entonces puede haber más de una factorización QR. ¿Ok? Y pues la demostración la vamos a hacer porque son cosas que ya hemos revisado. ¿Ok? Entonces, sea A igual a Q1 por R1, una factorización QR de A. Note que decimos solamente que es una, porque ya sabemos que va a existir. Porque siempre hay descomposición QR y arriba vimos cómo generar una factorización QR a partir de una descomposición.
viceversa. Entonces, podemos afirmar de que hay una factorización QR. Lo que queremos comprobar ahora es que es única. Entonces, veamos que como A tiene columnas linealmente independientes, como A tiene columnas L y I, la matriz A transpuesta conjugado por A, que resulta ser igual a Q1R1 transpuesto conjugado por Q1R1, o sea, R1 transpuesto conjugado, Q1 transpuesto conjugado por Q1 por R1, y como esta Q es, vamos a ver, como la matriz Q1 al tener columnas linealmente independientes, perdón, al tener columnas ortonormales, genera la identidad. Eso lo podemos comprobar, vamos a ver. Permítanme. Okay, entonces, este producto de Q1, transpuesto conjugado por Q1, esto nos debe quedar igual a la identidad, debido a que viene de la matriz unitaria. Entonces, aquí lo que nos va a quedar es esto, la identidad, así que el producto no va a afectar y nos va a quedar R1, transpuesto conjugado por R1. Y por lema 4.2, o sea, del capítulo anterior, lema 4.2, ese es lo que nos hablaba, era de la unicidad de la factorización nos hablaba de cuando una matriz es definida positiva. Entonces, resulta que toda matriz de esta forma, si la matriz A tenía las columnas linealmente, entonces esta matriz de aquí es definida positiva. Y por lo tanto, tiene factorización de Cholesky única. Ahora notemos que esta matriz de aquí, R1 transpuesto conjugado, es una matriz triangular inferior cuyos elementos en la diagonal son positivos. Sabemos que son positivos porque en las hipótesis decíamos que R tenía números positivos en su diagonal principal. Así que transpuesto conjugado también lo cumple, porque el conjugado no los va a afectar y el transpuesto no los va a mover a los de la diagonal principal. Entonces, esta es una matriz triangular inferior por una matriz triangular superior, que es la misma. Entonces, realmente, lo que estamos diciendo aquí es que esa es una factorización de Cholesky. La factorización de Cholesky, recordemos que era L por L transpuesto conjugado. Entonces, si nosotros tomamos L igual a R1 transpuesto conjugado, pues entonces el L transpuesto conjugado sería R1. Entonces, esto es la factorización de Cholesky. Por lo que
R1 transpuesto conjugado por R1 es la factorización de Cholesky de A transpuesto conjugado por A. Entonces la matriz R1 es única. Y además invertible. Lo de invertible no sale de lo de la factorización de Cholesky, técnicamente, pero sí es algo cierto, debido a que al ser una matriz triangular con elementos positivos en su diagonal, entonces es perfectamente invertible al tener determinante distinto de cero. Entonces, si yo despejo para Q1 aquí, yo tengo que Q1 es igual a A por R1 inverso. Por lo que Q1 también es única. Matriz estaba fija desde antes de empezar la demostración y comprobamos que R1 solo puede haber una matriz R1. Entonces, si yo tengo dos matrices dadas, el producto no me puede dar dos cosas distintas. Entonces, Q1 también debe de ser única. Así, pues, la factorización QR debe de ser única. Solo pueden ser de una forma. Y obviamente, demostrar que es única. Entonces, vamos a ver. Bien, entonces, ahora lo único que tenemos pendiente hacer, que no nos va a quedar chance hoy, es el de realizar una descomposición QR utilizando el algoritmo de triangularización de Householder. Entonces, eso lo vamos a hacer mañana en la primera media hora. Y a partir de ahí solo nos queda pendiente dos cosas más, que son otras formas de encontrar la factorización QR de una matriz o la descomposición QR. Entonces, bueno, de hecho, si no me equivoco, entonces, algunos métodos que vamos a estudiar también. Y vamos a estudiar la teoría de estos dos métodos mañana con luego de hacer el ejercicio de triangularización. Entonces vamos a estudiar la teoría de estos dos métodos mañana y la siguiente clase vamos a trabajar los ejercicios, porque si toman algo de tiempo. Entonces, algunos métodos para construir. Factorizaciones de QR. Uno, vía matrices de Householder, o sea, la triangularización de Householder. Lo otro es vía Gram-Schmidt. Es usar el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt para encontrar los Q y al mismo tiempo ir dejando los R. Entonces, la teoría de este es bastante corta, pero va a calzar justo con lo que nos sobre de tiempo mañana. Y lo último es vía rotaciones de Givens. Entonces, les comento un par de cosas sobre estos otros dos métodos que son interesantes. Primero, la factorización QR vía Gram-Schmidt es de las más fáciles de recordar, las más fáciles de programar, por decirlo así.
Sin embargo, es de las que más costo computacional tiene. Paradójicamente, el que es más sencillo de programar es el que más costo computacional tiene. Y lo otro es que las rotaciones de Givens, estas son de muy bajo costo computacional, son bastante buenas. Sin embargo, va a depender bastante del tipo de matriz al que le queramos encontrar la factorización QR, porque la diferencia entre la factorización vía matrices de Householder y vía rotaciones de Givens es que con las matrices de Householder nosotros hacemos cero toda la fila de un solo, perdón, toda la columna excepto la que el de la diagonal. Mientras que con rotaciones de Givens vamos haciendo ceros elemento por elemento. Así que esta no se recomienda para nada en matrices que estén bien llenas. Pero sí, por ejemplo, si la matriz tiene pocos valores que son distintos de ceros, es mejor hacerle unas cuantas rotaciones de Givens a hacerle todas las triangularizaciones, o mejor dicho, todas las, o determinar todas las matrices de Householder para hacer cero todos los elementos de la columna, a pesar de que solo es uno el que nos interesa. Por ejemplo, una matriz algo así. Una matriz que sea algo así. Vamos a ver. Primero voy a construir la parte triangular superior. Digamos que la matriz es algo así. Hay un número aquí, hay otro aquí y hay otro aquí. ¿Ve que? Y digamos que hay otro. Bueno, solamente en esos. Ok. De ahí en todo lo demás hay cero. Cero aquí, cero aquí, cero aquí. 0, 0, 0 y 0. Note que de las cuatro filas que hay que trabajar, que son estas, prácticamente habría que hacer casi todo el procedimiento con matrices de Householder, porque habría que usar una para la primera fila, perdón, primera columna, porque ocupo hacer ceros todos estos, tendría que hacer una para la segunda, porque ocupo hacer cero todos estos, y tendría que hacer una para la tercera, porque ocuparía hacer cero todo esto. Solo para la cuarta no ocuparía. Pero entonces estoy haciendo ceros de más aquí, aquí, aquí y aquí, aquí y aquí. Un total de seis ceros de más que ya estaban hechos. Sin embargo, este podría triangularizarlo bien sencillamente haciendo tres rotaciones de Givens. Y como las rotaciones de Givens son de menos costo computacional, pues es mucho más recomendable que haber hecho tres o haber construido tres matrices de Householder. Entonces, para casos puntuales como este, donde casi toda la matriz es, toda la columna es cero, excepto por unos pocos valores, ahí son perfectas las rotaciones de Givens. Entonces, por eso vamos a estudiarlos también. Y pues, bueno, por hoy los dejaría hasta aquí, con esta pequeña introducción de lo de mañana y pendiente del ejercicio también. Y no sé si hay alguna pregunta o duda que quieran plantear. Vamos a ver. Bien, entonces, como no hay más preguntas, entonces vamos a quedarnos por aquí. Vamos a continuar trabajando mañana. Tengo que estar tarde.